ay, 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 ay. Buenas, buenas. ¿Qué tal, gente? Soy Allison, otra vez. Y hoy vengo con un nuevo podcast. Es una guía en realidad. Y bueno, es del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Hoy les enseñaré algunos movimientos para los principiantes, movimientos para la gente que ya es avanzada. Y bueno, vamos a empezar. Me están molestando aquí en el Skype, pero bueno, espero que os guste este podcast. Y vamos allá. Vamos a abrir el emulador de Dolphin. Yo voy a jugarlo en el de la Wii, pero no cambia mucho la cosa en el de PlayStation 2. Y bueno, hoy trataré de explicar lo mejor posible del Budokai Tenkaichi 3, que es el mejor juego de Dragon Ball hasta ahora para mí. Y ahí empieza a cargar el juego. Es la versión inglesa, no es la versión latina, lo siento, pero aún no hay versión latina para Wii. Voy a llorar. Ahí está cargando. ¿Dejamos la intro o qué? Venga, cárguese. Bueno, vamos a saltarla con X. Bueno, aquí al principio os pedirá para crear una partida nueva. A mí no, porque ya la tengo. Pero, a ver, pulsamos X. Bien, ahora sí. Nos movemos con las flechas. Ya que puedo crear una nueva partida o seguir. ¿Qué hacemos? Vamos a usar mi partida y luego nos creamos una nueva y tal. Bueno, pulso X. Aquí dice: por favor, escoge el modo que quieres jugar. Tenemos modo historia. Los personajes hablan en el menú, así que va a ser bastante fácil saber cuál es el modo. Modo misión, torneo de artes marciales. Batalla. Modo online. Comprar Z ítems. Entrenamiento. Ver grabaciones y cosas de los personajes. Creo que es una enciclopedia. You can change your game settings y opciones. Bueno, vamos a entrenamiento. Aquí en entrenamiento tenemos. Un momento.
tenemos entrenar y ver movimientos. Vamos a entrenar. X. Bueno. Aquí tenemos a los personajes. Yo voy a elegir a Goku pequeño, el del GT. Aquí me pide la transformación que quiero. Voy a dejarlo así. Aquí creo que es el color, el traje. No sé. Sí, algo así. Y aquí nos pide para elegir a otro. Vamos a ir con el señorito Gohan. Bueno, aquí tenemos los escenarios. Si quieren cambiar la música del escenario, van hacia la derecha. Y van hacia arriba, hacia abajo. Y así lo hacen hasta que no puedan ir hacia arriba y hacia abajo. Venga, aquí, X. Aquí podemos cambiar de música con flecha abajo, X. X, otra vez, flecha abajo, X. A ver, yo quiero esta. No. Esta. Pantalla. Cualquier una. Ting. Ya y carga. Ahora voy a explicar los comandos. Are you ready? Fight. Bueno, come and get me. Come on. Con la D, esto es en el emulador de Wii, ¿eh? Con la D cargamos la energía. En la PlayStation es el L2, creo que era. Lo siento, jugadores de Play, pero yo nunca lo jugué en la Play. Con la S tiramos bolas de energía. Estos son los comandos predeterminados. Estos en la Play se hace con triángulo. Con la X pegamos. En la Play es el cuadrado. Con la Z volamos. En la Play es el X. Uf, estoy en el suelo. Ahora. Si vamos para arriba y pulsamos Z, nos vamos al suelo. Y si vamos para abajo y Z, volamos. A ver. Pero... ahí está. Con la C nos cubrimos. Con la Q y W bajamos hacia abajo y hacia arriba. Y bajamos con la Q. Y subimos con la W. Pero hay otro comando que no está configurado, yo lo he configurado con F y V, que subimos y bajamos más rápido. Y bueno, voy a enseñar combinaciones aquí, que son, que es lo que hacen el juego es accesible. Y también es accesible porque se escucha en qué lado está nuestro oponente. Nos podemos mover arriba, abajo, izquierda, derecha, con las flechas o con el stick en la play. Si pulsamos D y Z, cargar la energía más volar, hacemos la persecución dragón, nos ponemos detrás de él. Y aquí le podemos pegar. Podemos hacer varios combos, por ejemplo, yo voy a hacer. Voy a transformar en Super Saiyan 4, que es con la derecha y la K. En la play sería derecha y R3, creo. Porque Goku pequeño no tiene este combo que voy a hacer. Y... bueno, se hace así. Me acercaré a él con la persecución dragón. Le pegaré un poquito solo con X. Haré para abajo y S dos veces. Que sería para abajo y triángulo también dos veces. O sea, aguantaré la flecha para abajo y pulsaré la S dos veces. Y después pulsaré hacia arriba y la X. Y en la play sería hacia arriba y cuadrado. Se hace así.
No la alcancé. Bueno, si pulsamos D y C, tenemos un ataque repelente, o en el caso de Goku, se teletransporta detrás del otro, así. Y con arriba y D también. D, arriba y C. Con D, arriba y C también tenemos otra cosa, que es una recuperación. Algunos ponen poder máximo ya de golpe, pero solo se pueden hacer algunas veces. Goku, por ejemplo, creo que recupera más vida en esta forma. Acabaré contigo en 5 segundos. Bueno, tenemos más combos. Por ejemplo, X. Pegar un poco con X y pulsar la S. No era ese el que yo quería hacer. Pero es ese. Ese que hice es X, S, S, S y X. A ver si puedo hacerlo ahora. No. No, no me deja hacer. Bueno, si pulsamos la Z o el botón de volar cuando le estamos pegando al enemigo, podemos hacer un ataque especial. En el caso de Goku, Goku lo rueda. Así, pulsar dos veces rápido la Z. Y lo mandamos a volar. Hay otro golpe, si lo quieren mantener lejos, que es aguantar la X apretado y pulsar flecha arriba y pulsar S o Z. Tenía la energía cargada. Y ahí lo mandamos para lejos. Y si tienen el ataque final, si hacen X para arriba y S, para arriba y S, para arriba y S, harán lo que yo acabe de hacer. Le van a tirar un Kamehameha, escuchen. A ver, un Kamehameha o cualquier ataque. Bueno, depende del ataque que... depende del ataque. Depende del personaje en el que estén. Bueno, dos ataques. Con cargar energía y triángulo, o D y S, depende de donde estén, hacemos un ataque. Sería el Kamehameha. Se aguanta el cargar energía apretado y se pulsa el triángulo o la S. Fallé. No. Ahora sí. ¿Cómo se teletransportó si lo he puesto para que no se mueva? A ver, explícame eso. Ahora le dimos. Bueno, si hacemos D para arriba y S, haremos el ataque especial. Este que hicimos antes fue el ataque normal. Podemos potenciarlo si pulsamos alguna dirección y X. Si ustedes pulsan para arriba, un segundo, hay que pasarlo bien. Si ustedes pulsan para arriba y X mientras hacen el ataque, denle por seguro que casi siempre le darán. Vamos a hacer el Kamehameha potenciado para que escuchen cómo suena. Bueno, primero haremos el normal. Escuchen, suena así el normal. Y ahora el potenciado. Y bueno, así con todos los ataques. Algunos hay que mantener la S apretada solo, y algunos hay que pulsar la X o el botón de pegar. Y ahora haremos el ataque especial, que sería D hacia cargar energía arriba y triángulo, o cargar energía, que sería la D arriba y S. Y ahora lo haremos potenciado. Y finalmente tenemos el final, que se hace con D para abajo y S, o cargar energía para abajo y triángulo.
Pero claro, tenemos que tener la energía final. Cuando tenemos la energía final, podemos pegarle al oponente hasta que nos dé la gana. Pero yo no quiero malgastarla, así que era el final. Lo he potenciado. Bueno. Tenemos otros tipos de ataque que son bastante avanzadillos. Tenemos el... Tenemos el no sé qué sónico que se hace cuando tu oponente se defiende. Ahora voy a hacer que Gohan se mueva. Vamos dos abajo. Y aquí podemos elegir el nivel de la PC. Nivel 3. Soy malo. Bueno, ya empecé con todo Gohan. Bueno, vamos a intentar hacerle algo. Vamos a intentar pelear aquí. Si eso, le bajo un poco el nivel para que entienda mejor cómo se pelea. Y bueno, vamos allá. Au. Vamos a bajarle el nivel, venga. Así, está bien, nivel 2. Ahí está, nivel 2. Au. Si pulsamos la C en el momento adecuado, podremos teletransportarnos o pegarle antes que a él. Así, depende. Deja de... ¿Qué quieres ver? ¿Quién tira más bolas de energía? Si quieren transformarse de transformación en transformación, pulsen solo la K o R3. Para defender estas bolitas, estas de aquí. Muerto. Ya está, tú quieto ahí. Si quieren defender estas bolitas, aguanten la C apretado. Yo lo que hago es girar con las flechas. Y ustedes, si quieren girar con la palanca de PS2, también. ¿Por qué no habla Goku en Super Saiyan 3, el pequeño? No sé, es raro. Bueno, creo que ya enseñé casi todo. Olvidé decir que si pulsamos la X apretada y lo mandamos a volar y pulsamos para arriba y C, hacemos esto. Esto es útil por si quieren seguirle pegando, por ejemplo así. Mira. No me sale bien.
Ahora sí. Así pueden hacer secuencias infinitas. Bueno, hagamos un torneo de artes marciales. Me perdí. Ah, sí, ya estoy. Ya sé dónde estoy. Para salir del entrenamiento es pausarlo, que es Enter. Arriba y X. Abajo y X, otra vez. Vamos a ir a un torneo. El torneo del otro mundo. Vamos a ir con un personaje no tan común. ¡No! Es el torneo de Yamcha. A ver con quién nos toca. En el torneo de Yamcha no podemos escoger a ningún personaje. Nos lo escoge automáticamente. A ver con quién nos ha tocado. Gotenks. Nosotros siempre somos los primeros que hablamos. Ah, olvidé otra cosa, los choques. Los choques son cuando los dos hacemos la persecución dragón. Y bueno, va a ocurrir un choque y tendremos que girar lo máximo que podamos con las flechas o el mando. Yo giro con las flechas, pero bueno. Y esto también pasa con los ataques. Si un Kamehameha y un Big Bang chocan, pues se crea un choque de ataques y tendremos que girar. Y el que gane, pues le quitará bastante vida al oponente, y el que pierda, pues obviamente perderá vida, ¿no? Donuts Galáctico. Pero ¿por qué no le acierto? Ya me harté. No sé por qué en la Wii tarda más en cargar la energía, ¿eh? No es que me va lento el juego, porque yo lo estoy probando en una Wii normal y también tarda más en cargar la energía. Yeah.
Eso que escucharon antes fue un ataque cebolla, a que es guaposo. Murió Boo. Era el Boo malo, el que absorbe al Boo bueno. Pobrecito, ¿no? ¿Pero tú otra vez? Ah, no, es el Boo bueno. Lo que le acabo de hacer es el corte supersónico o algo así. Se ha defendido, yo he pulsado C más S, que sería círculo más triángulo en la PlayStation 2, y S, y le ha hecho eso. No es cierto nunca. Toma. Pensé que iba a hacer un ataque cebolla porque él vino ahí todo alocao, pero bueno, no ocurrió. Murió, pobre Boo. Wow, I can't believe I actually had to try. Os dejaré el link del torrent en la pack del Facebook y el link del Dolphin también. Y también, si quieren el de PS2, le diré a Javi que me dé el link de Mega y el emulador de PS2. Cooler, metal cooler. Metal cooler. The Freezer's brother. Ah, acerté. Si nosotros, por ejemplo, se me olvidó lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir? Bueno. Podemos esquivar un ataque si pulsamos la Z, bueno, y volamos, y en alguna dirección, y obvio, si tenemos energía. Y se levanta con la Z cuando se cae al suelo. Arte. Ah, ya recuerdo lo que iba a decir. Si pulsamos, si hacemos la persecución dragón dos veces seguidas súper rápido, nos acercaremos más rápido y mucho mejor a él. Tenía energía para colisionar. Yikes!
si nos salimos volando, puse en la Z un montón de veces para no caeros al suelo. O el botón de volar. Así. Mierda. Bueno, es que Cooler se enfadó. Bueno, se puso contento porque su hermana volvió a la vida, ¿no? Porque ahora es Gulder. Bueno, no voy a dar spoilers de la nueva película. Y vamos a ver si podemos ir ahora con el personaje que yo quiero ir. Bien, podemos ir. Miren qué rápido. No es este. Ahora. Miren qué rápido es este personaje. Es más rápido que Gogeta Super Saiyan 4. Vamos a hacer una pelita con él y después hacemos el modo historia. Y si quieren, haré una guía con todo el modo historia. Es que no quiero borrar mi partida, pero lo haré por vosotros, ¿eh? Que os quede bien clarito. Maggot, I'll finish you quickly. I'm going to enjoy this. Borter contra Hosha. Nosotros somos Borter, miren qué rápido somos. Me pilló ella. Tenemos que tener cuidado porque podemos caernos afuera del ring, así que o nos las cargamos o nos salimos afuera del ring o lo quitamos para fuera del ring. La en el caso de cosa. Y ahí la exigramos para fuera del ring. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerme una nueva partida. Voy a perder todo mi progreso. Pero bueno, si ustedes quieren, hago el modo historia. Si no, me lo pasaré otra vez y listo. Feel the power of the Ginyu Force. Battle. ¡Tú! Es el alien que vino con Raditz. Arriba X, abajo X. Listo. Z para volver para atrás. Dragon Ball Z, check out my moves. Para abajo, X. Derecha, X. Derecha, X. X. A ver. Derecha, X. X. A ver, derecha, X, derecha, X, derecha, X, listo. Es partida. Please choose them. Vamos a modo historia. Listen up, chump. Here you can try to become a Tenkaichi martial artist. You can fight various... Me metí al torneo de artes marciales. Venga. Hey, I'm Goku. Experience some epic battles here. Your actions will change your enemy's actions. So you can either reproduce our experiences, or you can fight your own battles. Well then, let's try it. Fight in many unique battles. What scenario will you play today?
A ver en qué dificultad está. Set your opponent's strength level. Once you get used to playing, this is a good difficulty. If you want to fight really strong, vamos a hacerlo normal, que yo no soy muy bueno. Saga Saiyan, vamos a empezar. It seems some aliens called Saiyans are coming to Earth. I've heard they're tremendously strong. How about you and I team up? You and me, huh? That sounds kind of fun. All right. So easy going. Let's do it. Con la K, en el modo historia, no nos transformamos. This is the fight with Goku's older brother, Raditz. All right, let's go. Sino que pasamos la historia. Goku and Piccolo are forced to team up to face this powerful enemy. The Z-level battle has now begun. Vamos allá contra Raditz. So, you actually came. How surprising. You know why I'm here. Give me back my son. So, you defy your own brother. I don't have a brother. I don't have a brother. Ven aquí. I thought you'd be smarter than this. It's disappointing. Ya empezamos, ready? Ridiculous. You don't stand a chance. Talk is cheap. Let's settle this. Don't make me laugh. And what exactly do you intend to do with those things? It's more than strength. It's more than strength. I've had enough of your smart mouth. Aren't you okay, Piccolo? It looks like your deaths are finally drawing near. I'm done trying to get you. Brother. You are a disgrace to our race. Prepare to die. No, no voy a prepare to die. You maggot. You're not getting away with that. Here it Toma. Comes. Creo que voy a fallar. Go! How dare you? Fallé. Goku, do you have any special attacks I don't know about? Estoy pulsando la K para que pase la historia. Sorry, can't say I do. Slacker. And here I've been training seriously, developing something new. What are you two whispering about? Whatever strategy you devise, it won't work. You'd be better off just keeling over right now. Is it true you can do your new move with just one arm? Yeah, but it'll take some time for me to gather up enough energy. While I'm doing that, you fight him by yourself and draw his attention. Alright, good challenge. Now, I just got to stall. Whatever strategy you devise, it won't work. You'd be better off just keeling over right now. Quita de.
What kind of freak is this? Piccolo, hurry! Your technique! But everything that's happened here has been transmitted to my partners deep in space. In 1 year's time, they'll come. Two Saiyans even stronger than me. Enjoy yourselves as much as you can for the next year. ¿Cómo se ríe? It was a short-lived victory, wasn't it? You pathetic worms! I hate to put you out of your misery, but I've heard about as much from you as I can stand. Y pasamos. ¿Quieres grabar? Sí. No voy a hacer no como Bruno. This is the fight with the Saiyan Nappa. All right, let's go. The Saiyan Nappa possesses overwhelming power, and the Z Fighters fight desperately, waiting for Goku to arrive. Let's go. Vamos a pelear contra Nappa. Let me handle. I'll put all five of them away in the blink of an eye. The ground is shaking. The ground is shaking. Vamos allá. Here it comes. Las famosas tres horas. Looks like you're having a hard time with... I can fight too! Don't take your eyes off your opponent! Bueno, hay que dejarnos morir, así que...
Vamos a morirnos ya. Vamos a tener que correr. Monster. Adiós. ¿Qué? A morir, venga. Mátame. No. You almost startled me there. Fool, he used up his power and died for nothing. Piccolo, run! I'll try to hold him off somehow until my dad gets here. You're talking nonsense. There's no way you can stop him by yourself. Because if you die, Piccolo, then Kami dies too, and the Dragon Balls will be gone! Stop me, you say? Yeah, right. Don't make me laugh, you brat. I got no choice. Hey, you got Saiyan blood, huh? Excuse me for a while. No, no quiero watch. Oh, you're pretty good, kinda. Don't you die just yet. You run! This is where it ends! No! Why did you save me? What a pitiful way to go. Imagine me, the once evil King Piccolo, protecting some kid. Nothing could be worse. This is you and your father's fault. Your soft-heartedness must have wore off on me. Sabían que en inglés Piccolo y Vegeta son los mismos, ¿no? Es el mismo doblador quien los dobla. Gohan. Goodbye, my friend. Thank you. Thank you. ¡Sal de aquí! ¡Goku! So you finally showed up. What's with that look on your face? I don't like it. Is this how badly you want me to kill you? You guys are going to pay for this! Vegeta! What is Kakarot's power level? It's over 9,000! Over 9,000? It's got to be some kind of mistake! It's a malfunction! Over
Awesome, Goku! You're winning! You're winning! You're not getting away! Here it comes! Go! Here! Now, I'm impressed! Guess you're a lot tougher than you thought, huh? Vamos a terminar esto. ¿Qué cobra esta? ¡Óyeme! Ahora sí lo vamos a tener. ¡Adiós! I doubt he'll be able to fight anymore. I'll give you one chance. Take him and leave the Earth right now! I'll give you one chance. Y ahora queda la peor de toda esta saga. Help me! La odio esta batalla. I don't have use for you anymore. Just to take out Nappa. However, Vegeta may be a problem. Goku is in a fight for his life against Vegeta, who's powered up to the max. Let's go. Vamos a ir contra Vegeta. Y daremos por terminado esta guía. Si quieren que siga con la historia, right. Pues. There won't be any people or animals around here. You should be pleased, a low-class warrior like you. Seldom gets to play with an elite like me. All Saiyans are inspected for their combat skills at birth. And you were thrown out with the rest of the trash. And that's how I wound up coming to Earth, right? I should be grateful. Besides, with enough hard work, even a low class can surpass an elite. You're quite a comedian. Let me show you the power that no amount of hard work can overcome. What's wrong, Kakarot? You can do better than that. You look better when you beat Nappa. Man, he's a tough one. If I don't finish this quickly, I really will be in bad shape. Injured? I've been injured by this low-class scum. I won't stand for it. Ahora viene lo peor de todo. El choque de ataques. ¡Venga! Este es el rompedor de mandos, como dijo Bruno. I won't
Ahí viene lo peor. A great ape! A great ape monster? Let me give you some good news. As a great ape, a Saiyan's power level increases tenfold. What's wrong? Running away? Oh, how can this be? Jojo. You're not getting away. Here it comes. Go. Ya está. I finally made it. I almost thought I was done for there. Terminamos la saga Saiyan. Seems the Saiyan threat is past. It's Goku's fault. He was so soft he let Vegeta escape. Well, well, what are you doing here, Namekian? You. So you did survive. I'm going to your world, planet Namek. I'm going to become immortal using the Dragon Balls. Just as I thought, but I won't let you. Gohan and Krillin should be heading to planet Namek already. Goku probably just got there. What? Goku is Kakarot? This is getting really complicated. I've got to hurry. Later. Thanks to Goku, Earth is saved. Relying on the Dragon Balls on the distant planet Namek to revive their dead friends, the Z Fighters take to the stars. Will the Z Fighters get to the Dragon Balls first, or will it be Vegeta? It's anyone's game. Es raro ver a Vegeta decir Goku. Y bueno, gente, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Si quieren, sigo con la historia. Y bueno, para finalizar, ¿quieres grabar? Sí. Me copié de Bruno, me va a matar por esto, ¿eh? Y bueno, hasta la próxima. Porque sí. Y bueno, ahora sí. Hasta la próxima. Adiós.